Yo le preguntaba también, porque hablaba mucho de la evolución del futbolista, de la época antes que no había celulares, yo le pregunté, oye, Javier, ¿cómo has cambiado tú o si es que has cambiado en el sentido cómo gestionas ahora con la inmediatez, con redes sociales, que todo mundo, no solo jugadores, humanos están pegados al celular? Nos compartió una anécdota muy curiosa con Steve Kerr, el head coach histórico de los Golden State Warriors, equipo de la NBA. Vamos a escuchar al Vasco. Prohibí el teléfono en los equipos, cero celulares en la comida, cero celulares en el vestidor, ¿sabes qué? ¿Sabes que te da miedo doblando las manos? Steve Kerr, el de los Warriors, exactamente, 9 anillos tiene entre jugador y otro, era accionista del Mallorca y vino un día y en una charla le dije, Steve, por favor, explícame cómo le haces con esto. Porque hay una foto mítica de Mourinho en el estado del vestidor del Chelsea, está haciendo así, como dicen, miren, toman la foto todos con su. Increíble. Me dice, mira, yo llego al medio tiempo de los esto y les doy 10 minutos con su telefonito. Apaguen todo y ahora hablo yo. Esto realmente es algo que me tengo yo que adaptar, ¿eh? Porque tengo hijos de esa edad, con sus redes sociales. He intentado, en la medida de lo posible, en estas 4 o 5 días, que se centren en esto, que está bien esto, me parece fantástico, el siglo XXI. Adelante, pero el fútbol es lo importante, es la misma esencia, 11 contra 11, no han cambiado las reglas y bueno, el fuera de juego y el portero con las manos y la nubecita y el VAR, lo que me digas, pero al final es esto lo que vale, esto al final en el fútbol pues es un segundo. Veo un poco más relajado al Vasco, ¿no? Porque yo si les hubiera quitado. Yo si les hubiera quitado el teléfono a todos, ¿cómo puede estar al medio tiempo con el teléfono? Me parece a mí que estás... Depende para qué luces, ¿no? Si estás... Pero pues, está en un parque, estoy viendo la formación. O sea. Pues a lo mejor, no sé. No, bueno, sí que era llegando al vestuario. Era llegando al vestuario. Era llegando al vestuario, sí. Él no lo va a tener al medio tiempo. Él dice que se lo quiere cortar en el almuerzo, en las comidas, ahí. Aunque ha habido jugadores que al medio tiempo desechan un mensaje en redes sociales. Claro. Ahí sí hay que cortar. ¿Sabes qué es bien importante, John? Nosotros nos pasaba mucho... Cuando estás en la mesa, a la hora de la comida, estás conviviendo, estás platicando del partido que vas a enfrentar incluso. Nosotros, no, era otra época, no había teléfonos de esa magnitud, pero sí es importante. Ahora es casi, casi imposible, ¿no? Sí, a mí sí me parece que es... bueno, usted es un tirano, como si era Alex Ferguson. Señor Landeros, usted es millennial, usted se la pasa en el teléfono, usted maneja muy bien las redes sociales. Trabajando, señor Laura, hay que trabajar. Siempre hay que me dice lo la mismo. Chuleta también siempre en el mundo dice digital. Lo mismo. Pues sí, hay que facturar también, señor Laura. Sí, ahora, al momento de trabajar, pues no, ahí sí no hay que estar en el celular, a menos de que sea a checar los apuntes, a alguna investigación durante el partido. Pero pues sí hay algunos jugadores que llega el medio tiempo y lo primero que hacen es ver, checar celular. Incluso algunos me han dicho, como dice un amigo nuestro, me han contado que llegan a poner a ver redes sociales para ver cómo jugaron en esa primera mitad. Entonces, yo creo que es un arma de dos filos. Si lo sabes utilizar de buena manera, si hay alguna urgencia familiar, como bien dijo el Vasco, creo que no está peleado con la razón, ¿no? Pero al final, a la hora de trabajar, o sea, te pones a jugar y ya. Si no, como Braulio Luna, le pasó alguna vez que contestó el celular en la banca y así le fue. Pues sí. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa. El señor Landeros está preparando una sorpresa para todos ustedes. ¿Qué tiene, señor Landeros? O sea, señor, que señor Landeros es bueno. ¿Nos va a traer camisas? Sí, pero primero recuerde que México against Canada, it's next Tuesday. It's here on Fox Deportes, 9 p.m. Eastern Time, 6 Pacific. Mariano Trujillo, Rodolfo Landeros, Adrián García Márquez. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.